¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Bueno, hoy es día de que juguemos la jornada final, amigos. Así es. Pues, ¿qué les parece? Hemos llegado a la jornada número 17 de nuestro torneo en Liga MX. Un último partido antes de llegar a la liguilla. Y vamos a darle cargar torneo para iniciar de una buena vez con este que es nuestro partido final de temporada. Escogemos el torneo Liga MX, vamos a aceptar. Disculpen mi voz, pero es que sigo muy enfermo. No me pude recuperar. Y como ven, es el último partido contra Pachuca. Vamos a continuar para que inicie la simulación. Llegamos al sábado 20 de abril. Y damos siguiente partido para que juguemos nuestro partido. Y nos vamos del lado de Chivas, como siempre. Vamos a escoger a las Chivas Rayadas del Guadalajara con su uniforme de casa contra el uniforme de casa del Club Pachuca. Jugamos partido y vamos a ver cómo viene el Pachuca. Viene de ganarle a Tijuana, de ganarle al América y de perder contra el Querétaro. Néstor Vidrio tiene una curita, no sé qué significa eso, pero bueno, vamos a continuar para que esto inicie de una buena vez. Sí, señor. Me ha costado mucho trabajo grabar últimamente por las tareas, pero bueno, hoy es sábado, sabadito. Agustito, y tuve oportunidad de grabar. Dígame, sí, no me defraudes, amigo. La he volado. Espero no haber perdido el ritmo. Tengo como 2 días sin grabar. He tratado de aprovechar el máximo tiempo, pero créanme que me cuesta bastante trabajo. El tiempo que tengo es muy poco. Ahí está. Bueno, vamos a ver, EA Sports, FIFA 13, en la hora del Chivas contra Les hablamos, Pachuca. Paco González y Manolo Lama en nombre de todo este equipo desde la cabina de comentaristas. Aquí estamos dispuestos a acompañarles en la hora de empezar este con nuestro último partido de temporada. Y vamos a ver cómo se ponen las cosas entre Pachuca y Chivas. Cerramos la temporada y vamos a cerrarla con una goleada. Ahí está la tabla. Vamos al lugar número uno. Las gradas están de lo más animadas. Ya están cantando y eso que el encuentro va a comenzar ahora mismo. Bien, bien. ¿Por qué no se quita la tabla? ¿Qué está pasando? A ver, voy a sacarla afuera. A ver si se quita la tabla. ¡Ja! Sí pude. Vamos a quitar la tabla. Pero pudimos notar que éramos saque de banda en la tabla. Medina. Estamos clasificados a la liguilla, ganemos, perdamos o empatamos, pero obviamente vamos a ganar. Vamos a salir a conseguir la victoria, amigos. Ay, no se está ganando. Entra en zona peligrosa. Y ya, qué bien de Luna ahí. En esa cobertura espectacular. Con ustedes, este es Javi Baez. Y se la vamos a adelantar a Rafa Márquez Lugo, nuestro señor. Suena el silbato del árbitro, fuera de juego. Fuera de lugar. Vamos a continuar aquí, venga, despeja rápido, que tengo que ganarte. Cruz Azul ya le está ganando a Jaguares. El balón sale del terreno de juego. Tras rebotar en él. El árbitro señala saque de banda. Y este es el pase para Rafa Márquez Lugo, que empieza a hacer su magia. Mira nomás, mira Rafa, mira Rafa, mira Rafa. Tiene todo para marcar. Mira Rafa, pone el pase. ¡No! ¡No, no, no llegó! Se fue hasta el otro compañero. Y lo va a pegar a Iromar Arellano. ¡Rápido ejecutó! No llevaba demasiada intención el disparo. Partido, iba a decir. No sé qué estoy pensando. Monterrey le está pegando a Toluca. ¡Ay, ay, ay! ¡Está mudo con el balón! Bien. ¡Santos le está pegando a San Luis! Estamos recuperando esa pelota. ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Ahí vamos! Vamos, este es Márquez Lugo. Mira, Márquez Lugo, Márquez Lugo, Márquez Lugo, Márquez Lugo. Ahora sí, Márquez Lugo. Tiene mucho Márquez Lugo, espacio. Por favor, venga, este. Oportunidad. El árbitro ha visto un fuera de juego. Mira, Paco, la carita fuera del entrenador. No creo que ha estado. Eso ya nada de gritarlo y de forzar mi garganta enferma por evitar ese golpe. Por eso esperé a que marcaran en fuera del lugar. No estaba seguro de si había sido válido o no el gol. Y allá va, allá va, allá va, allá va. Este es Javi Baez, Javi Baez. Ay, Márquez Lugo. Ocasión sí, inmejorable. Bien. Qué magistral estuvo. Me leyeron la jugada. Ay, no puedo presionar. No. Síguelo, 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 síguelo. No, suéltese.
Barto, 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 nos barremos, sí señor. ¡Ah, no! Chato, ¿qué hiciste? Venga, 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 presionemos. ¡Ay! Bregan por el balón. Sal, Michel, 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 bien, Michel. Y el remate para se recordará en el partido pasado, Michel regresó a la titularidad. Después de un descanso bastante largo y de una mala actuación de Toño Rodríguez, decidimos que Michel sería el indicado para que regresara al partido y regresara con sus Chivas. Se ha quitado, qué gran entrada. Y diera todo lo mejor de sí mismo. Ahí va el pase. Este es Omar Arellano. Omar Arellano. No, ¿por qué? Será medio gol. El cubierto bien su portería. Está sacando una fantástica parada. Saque de banda favorable al Guadalajara en zona de ataque. Ese es el ataque de la tos este. Justo a tiempo. Vemos que el jugador con el balón cuenta con la ayuda de sus compañeros. Eso, y sí. Ahora Tamudo. No. Acorralado el comentario técnico acerca de este hombre. Es un jugador que se mueve mucho en las cercanías del área rival y seguro que hoy no deja de buscar la portería contraria. Se le adelantó un señor con el Quiluco, pero quedó bien adelante. El pase no llega a su destino. Creo que hay el empate a Monterrey. La pelota sale del campo después de rebotar en un futbolista. El balón se pierde por el lateral. Esa pelota sí es mía, sí señor. La jugada tiene mucho peligro. Rafa Márquez Lugo. ¡Pégale, Rafa! Mal disparo que se pierde por la línea de fondo. A nada, amigos, a nada. Estuvimos de nada bueno, Manolo. Echar el gol, bastante bien. Estuvo bien, muy bien. Estuvo muy bueno el tiro ese. Vamos a insistir aquí, venga. Ah, me caí. No, presión, sí, presión, no, presión. Presión. Ahí está, no, presión. No. Podría sacar algo positivo de ahí. Oportunidad para centrar. No. Se ha marchado a la esquina. Tenemos que rechazar este tiro de esquina, amigos. Vamos perdiendo 1-0 contra Pachuca. Se va a terminar el primer tiempo. El rival recupera la posición. Bueno, tras la jugada de córner. Ahí está, se ha terminado el primer tiempo. Un primer tiempo muy miserable, a mi parecer. Pero creo que podemos sobrellevarlo. Podemos recuperarnos en el segundo tiempo. Gamepad. Vamos a iniciar en más. Vamos a continuar con nuestro partidazo. Y allá viene. Empezamos. El jugador del Guadalajara toca para que comience esta segunda parte. Mira a Omar Arellano en su carrera. Y se hace quitó a uno. Y allá va Omar Arellano. Y allá va Omar Arellano. Y este va a ser el loro. ¡No le pegó! ¡No! ¿Cómo pude haber fallado eso? No, no le pegaron. Entra. Cerraron los tres delanteros y ninguno le pegó. No lo puedo creer. ¡Qué bien hecho! Pero Omar Arellano no me va a defraudar. ¡No me va a defraudar! ¡No me va a defraudar! El público ha enmudecido por un momento. Las Chivas están dormidas hoy, amigos. Porque este hombre lleva muchísimo peligro en las botas. No hemos podido hacer gol. El América va ganándole 3-0 a Tijuana. La pelota cambia de pies. Vaya, está muy muy agigantado el América con esta victoria de Tijuana. Y a ver si ahora sí la echa, por favor. Échala. No. No lo puedo creer. Tantas oportunidades de gol que he tenido y no he podido echar ninguna, El equipo rival se hace con la pelota. San Luis le empató a Santos. Ha sido córner, no hay ninguna duda. Voy a hacer un cambio, voy a meter a Marco Fabián Mercado Fierro. El entrenador realiza una doble sustitución. Ellos hicieron dos cambios, así que venga, iniciamos con todo.
Ya rechaza el chatón. Venga, amigo. Venga, venga, venga. Tenemos que salir de aquí. Sí, lo hacemos, pero se le entrega una pelota. Ay, no. Buen no, corte. No, ay, por favor, no. Está fuera de lugar, sí. Muy, muy sí, bien. Le han pillado fuera de juego. Calderón está cuidado, fuera de lugar. Que le había dejado mucho espacio detrás. No se lo cree el árbitro. Le ha pitado fuera de juego. Abrimos para sí, el árbitro lo ha dudado un instante. Ha sido justo, muy justo. Y la ocasión era buena, Sí, señor. Y este pase es para Omar Arellano. Omar Arellano. Omar Arellano. Ha disparado Paco, horrible. Qué suerte han tenido, Manolo. Este hombre suele ser Cruz implacable. Cruz Azul está pegando 3-0 al Jaguares, amigos, Y nosotros perdiendo 1-0 acá en Pachuca. Bien jugado. Ay, ay, ay. Veamos bien, cómo bien, progresa bien, ese hombre bien, sin balón. No, bien, sí, ¿no? No, sí. Parece que no. Ese balón es para él. Vamos a abrir por acá. No, es que nos están leyendo. Y pierde el cuero. Nos estamos moviendo muy mal, ¿eh? Es el minuto 70 y no he podido empatar. Un compañero se adelanta. Y ya recuerdo la pelota, pero la mandé afuera. ¡Oh, estoy muy presionado! Sale fuera de banda. Venga, ataquemos, venga, ataquemos, venga, ataquemos. Venga, 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 abre. Sube. Ahí vamos. Ahí vamos. El América ya le está pegando 4-0 a Tijuana. Y este es Marquín Lugo. Marquín Lugo. Marquín Lugo. Marquín Lugo. ¡Oh, no! ¡No! ¡Poste! ¡No! ¡No, señor, no! Puede sacar un centro. Venga. Centro envenenado. No, no lo puedo creer. Marquín Lugo le pegó al palo. No hizo a nada de empatar. ¡Fuera de juego, Paco! No sé, lo he visto muy justo. Lo que está claro es que habría sido una oportunidad excelente. Fue un jugador increíble el que se aventó Marquín Lugo. Y no la pudimos concluir. No pudimos. Soberbio al cruce. Sí lo intentamos, pero no logramos hacerlo. Ahí está otra vez. ¡Marquín Lugo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, sí! Muy bien, Marquín Lugo. Has empatado el partido. Todavía hay esperanzas de rescatarlo. ¡Qué buen gol! Mira, Paco, la repetición. Mírala tranquilamente. Porque la es una esperó pena y se perfiló para anotar ese golazo. Claro, qué Manolo, pero no puedes exigirle que lo pare todo. No creo que esta acción ensombrezca su actuación global en el partido. Ese gol coloca las tablas en el marcador. Vamos a insistir. 3-1. Jaguares y Cruz Azul. Quedan 5 minutos para el final del partido. Paco, el empate no les vale. Van a adoptar seguramente una táctica netamente ofensiva. Es una táctica muy arriesgada, pero es que se les ve con mucha seguridad. Pero necesitamos ganar este partido, amigos. Venga. Esa pelota es mía. Había mucho miedo, pero la defensa ha estado muy segura. Vamos a presionar. Este balón es para Omar Arellano, que va a empezar la carrera. Ya viene Omar Arellano, ya se metió, ya se metió. La ¡Arellano! ¡Maldito Cota! ¡Rafa, Marquín Lugo! ¡Marquín Lugo! ¡Gol! ¡Te convertiste en el campeón de goleo de este torneo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Míralo más, míralo más! ¡Gol! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias, Marquín Lugo! ¡Salvaste el partido al minuto 90! Al minuto 90, amigos, terminó esto, ganando las Chivas. Uf, un partido para mi parecer bastante malito por parte nuestra, pero aún así logramos sacar la victoria. Nos logramos reponer y terminamos con victoria la temporada, sí señor. Doblete de RML7. Vaya final de partido, Manolo. Cuando parecía que los dos equipos daban el empate por bueno, han conseguido dar la campanada y hacerse con el gol de la victoria. Está claro que uno no hay se puede checar dormir ni un momento porque pasan estas cosas y al final lo han pagado muy caro. A la liguilla. Manolo Lama se despide de ustedes. ¡Hasta la próxima! Estoy quedando, amigos, que esto estuvo cardiaquísimo. No puedo creer lo que me tocó ver, No lo puedo creer. Tuve un partido bastante, bastante malito. Con muchas llegadas y muchas fallas. Y aún así logramos
sacar el partido, y es lo que me gusta. América ganó a Tijuana 4-0. Atlante perdió contra Tigres 2-1. Atlas le ganó al Querétaro 1-0. Club León perdió contra Puebla 2-0. Cruz Azul le ganó 3-1 a Chiapas. Morelia ganó 1-0 a los Pumas. San Luis perdió contra Santos 2-1. Y Toluca le ganó 2-1 a Monterrey. Así que vamos a continuar. El hombre del partido fue Héctor Reynoso. Pues una buena actuación defensiva. Y vamos a iniciar con lo que es el chequeo de la liguilla. Y así va a quedar. Nuestro primer rival es el Pumas. Omar Quilú con 20 goles. Manager con 12. Carlos Sierra sigue en lugar 15. Chivas, Toluca, Cruz Azul, Santos, Tigres, Morelia, Monterrey y Pumas son los calificados. Vamos a ver acá en la tabla. Estadísticas, clasificación de la liga. Así quedamos. Son Guadalajara contra Pumas, Toluca contra Monterrey, Cruz Azul contra Morelia y Santos Tigres. Se quedó fuera el América, el Chiapas, Pachuca, Atlas, Puebla, Querétaro, Club León, Atlante, San Luis y Tijuana en último lugar. Bueno, recordemos que Jaguares de Chiapas fue el único partido que perdimos y que Toluca lo empatamos. Toluca sí está clasificado como segundo lugar de la tabla, a 12 puntos de nosotros. Grupo 1. Problemas atrás. Y vamos a ver nuestros partidos y resultados de esta semana. Son los partidos de que tendremos. Ahí está el de ida, es de visita. Allá vamos a cerrar en el de locales por ser líderes en la tabla. Y bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Dale like si te ha gustado. Ya sabes, quisiera compartirlo con todos tus amigos. Aquí abajo en la descripción te dejaré los links del Twitter y de la página de Facebook para que veas y les like y vayas si nos sigas. Muchísimas gracias, amigos, de veras. No saben cómo les agradezco que estén con nosotros aquí en EA Gameplays. Nos vemos, cuídense mucho.